Cientos de migrantes siguen llegando a la frontera sur de Estados Unidos sin la debida documentación, a pesar de la reciente orden ejecutiva que restringe las solicitudes de asilo. Muchos desconocen los cambios y reina la confusión. Las personas lo van a intentar, a ver si se les puede dar la oportunidad o no. El Departamento de Seguridad Nacional tiene desplegada una estrategia para que los migrantes conozcan las nuevas medidas a través de sesiones informativas y visitas a los albergues en México y otros países. Tenemos el reto de que los grupos criminales usan la publicidad, los grupos de WhatsApp, las redes sociales como TikTok para mentir, para publicar mucha información falsa. Un promedio de 4.000 migrantes están llegando a la frontera sur de Estados Unidos de manera irregular y la orden está vigente. En este momento, las personas que crucen ilegalmente no solo quedan deportados a su país o a un tercer país, sino que también quedan vetados de poder venir a Estados Unidos por 5 años o más. En la estrategia de enviar a los migrantes a un tercer país, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no tiene problema con recibir a los migrantes, pero que no ve la necesidad de usar a México como puente. Estamos buscando que lleguen a un acuerdo para que si ellos toman una decisión de deportar, lo hagan directo. Y estamos ayudando para que se llegue a ese acuerdo. Entre los nuevos cambios, la administración Biden acortó el tiempo que tiene un migrante para buscar un abogado cuando es detenido en la frontera. Antes estaba en 48 horas, ¿sí? Las administraciones anteriores lo bajaron a 24 y ahorita él lo bajó a 4 horas. Es decir, si tú tienes... Paula Díaz, Voz de América, Washington.